Sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición de Awesome Cast, el podcast con doble experiencia. Yo soy Nivas, estoy con mi compañero Becker de siempre. Saludos a todos. Estamos muy felices de estar aquí en Estudios Awesome. De haber durado tanto Awesome. También. Ajá. De que no nos hayan cancelado también. De que no se haya cancelado este programa después de ya casi un mes. Más de un mes incluso. Sí, bueno. Después de ya cumplí, más un ya mes. Cumplimos de... el mes. Este es el programa post-mes, pues. Este es el programa donde celebramos el mes desde que se inició este proyecto, que bueno, muchas felicidades para nosotros. Aplausos, Y hoy día les tenemos una pauta bien armada, por fin. Por fin tenemos una pauta bien armada después de... Sin improvisación, quizás. ¿Miles de meses? Ninguno. Bueno. Pero bueno, vamos de lleno, ¿no? Vamos de lleno, sí. Tenemos una pauta muy bien armada partiendo con la sección de videojuegos. Siento que vamos a hacer una introducción... ¿A cada sección? Más, siento que llevamos menos de un minuto de programa, o ya recién un minuto de programa y todo, y ya nos vamos a meter de lleno en los temas, no tenemos introducción. ¿Cuál es la introducción de este programa? Bueno, normalmente se elevaríamos al público, pero en vista de que no está el público esta vez, ocasión, porque estamos grabando esto, porque somos personas irresponsables que no pueden hacerlo el sábado, y al mismo tiempo responsables porque nos estamos preocupando de grabarlo el viernes para ustedes, para que pueda estar el sábado en el aire. Bueno, obviamente no hay ningún público al que saludar, excepto nuestro mono de los controles, Jaimico, un saludo para él. Nuestra nueva mascota del programa, queremos también agregar que es un nuevo integrante del equipo. Por favor, Jaimico, da tu saludo. Saludos ahí para lo Jaimico. Tienen, ahí lo tienen. Ahí lo tienen, Jaimico. Bueno, partiendo con videojuegos, tenemos nuevas filtraciones y ya... perdón, me enredé un poquitito. Tenemos nuevas filtraciones sobre Pokémon GO, de lo cual no nos vamos a callar. El juego preferido de los niños. El juego del que nadie está chato de escuchar en este podcast. Pero que sin embargo perdió un montón de players. Perdió, oye sí, la bajada de jugadores de Pokémon. Pero podríamos decir que los que se fueron son más los casual. O sea, en fondo claro, yo sabía desde un principio que la Wii iba a ser un boom. Iba a jugar caleta de gente y después iban a quedar los de Real. Desde un principio. Sí. Y yo no me considero dentro de Real porque yo dejé de jugar. Lo siento. Es que, no sé, como que ya no me nace. Bueno, ayer caminé desde Vespucio Norte hasta el Deva y no jugué Pokémon. Pero es que soy, lo que pasa es que no hay mucha variedad en verdad. No. Por lo menos Santiago no. Mira, sí, cuando yo viajé a Coquimbo, bajé el bus y apenas me salió un montón de Pokémon de agua que nunca habían aparecido acá porque es que, tampoco es que Coquimbo variedad. Es costero, sí, bueno, entonces... Es que acá son kilómetros y kilómetros de ciudad, ¿cachai? Donde te encontrás puros Yudos, Ekans, no sé, puras cosas, ¿cachai? Pero bueno, lo que vamos es la filtración de los nuevos... Bueno, filtración de información sobre Pokémon GO. Bueno, lo que pasa es cuando aparecen este tipo de filtraciones... En las que la gente se mete al programa y se pone a hurgar como en... Es un datamine. En como así se llama... Escrito el programa, claro, no sé cómo se llama. Datamine, es como... Datamita. Minan la... Todos los días aprende algo. En fin, lo que se descubrió fue... Lo siguiente, a ver... Déjame, tengo aquí la información...
Al analizar e investigar los códigos de Pokémon GO, fans han descubierto respuestas a sus dudas. Si bien ya se ha encontrado la fecha aproximada, que a todo esto es más o menos en octubre, que se viene la próxima actualización de Pokémon GO, estarían encontrando pistas más o menos contundentes sobre búsqueda, oferta, respuesta y resultados de diferentes intercambios. Quiero hacer lo nuevo y lo grande que mucha gente ha esperado, en verdad. ¿Cuánta gente ya ha pedido hace mucho tiempo que se hagan intercambios dentro de Pokémon GO? Bastante, ¿no? Yo creo que desde que salió la gente quería intercambiar. Desde que salió la gente quería pelear entre ellas. También, que eso tiene para rato, en verdad. No lo veo en un futuro próximo. No, eso creo que lo anunciaron para principios del próximo año, pero con marzo, así. Es más, la interacción entre jugadores así directa, entre uno y otro, que no sé, acercarme a ti y decirte, oye, quiero pelear contigo, o oye, quiero cambiarte un Pokémon, no la veo en el futuro próximo. Porque de hecho, esta misma actualización que se viene para el juego dentro de, posiblemente del próximo mes, sería una actualización bien, digamos, pública, aún pública. ¿Por qué? Porque según lo que se especula aquí, es que tú publicarías tu Pokémon para intercambiarlo y te recibirías ofertas. Casi como si te metieras al banco de WoW o a la web de subasta y colocaran un objeto para que te lo compraran, así, no sé. Pero podemos decir que esto es como un pequeño atón, no es tanto, no va a cambiar tanto el juego como las cosas que la gente realmente espera, como el PvP, ¿cachai? ¿Sabéis qué? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque el hecho de tener que capturar tú solo tus Pokémon y no tener la opción de adquirirlos de otra manera, además de huevos, como que es la dificultad que tiene el juego de por sí, ¿cachai? Enfrentar 150 Pokémon, la weá, pico en el ojo. Pero el problema es que ya teniendo la opción de intercambiar Pokémon con otras personas te facilita mucho más la tarea. Ahora, ya está bien, se va a agregar la segunda generación, eventualmente más adelante la tercera, y ya capturar 700.000 Pokémon, imposible hacerlo solo. Así que de alguna manera como que se ajusta el cambio, está bien, pero para 150 Pokémon se hace chico, creo yo. Yo creo que sí, quizás debieron haber esperado un poco más para esto, porque las Pokédex se van a completar mucho más rápido, yo creo. O bien es una preparación para lo que se viene ahora con la segunda generación, que seguramente también viene pronto. Bueno, esta una aplicación también que podríamos decir que empezó bastante, mira, si bien fue un boom y todo, explosionó, ¿cachai? Así, pero sí, rígido. Pero viendo todo lo que hay para adelante, empezó bien escasa, ¿cachai? Uh-huh. Como que tiene el sistema de cazar Pokémon, los gimnasios y todo. Pero con respecto a todos los que prometieron ahora y con la generación que se vienen, esto es como la base pequeña, lo mínimo, ¿cachai? Que podrían entregar. Sí, sí. Claro, es que en verdad como es después un juego va, que bien después salió para se va a volver como beta. Un verdadero juego de Pokémon, ¿cachai? Con las peleas y todo. Sí, estoy de acuerdo. Es que en verdad como que no esperaron a terminar de desarrollar de lleno el juego para lanzarlo. Sí, po. Quizás es como algo que se hace mucho últimamente, como que siempre salen parches de los juegos. No es como, digamos, en los 90 que desarrollabas el juego de lleno y lo lanzabas nomás al mercado. Y cagaste si tenías errores, la weá. Y es bueno, esos errores de repente quedaban como bugs del juego que después se conocen como cheats. De por sí, así como la forma de pasarse las etapas de Mario como por arriba del mapa. Todos esos errores que después en los parches arreglaría ahora en juegos de ahora. Antes no se hacía, mira, ¿para qué lado me fui? Es por la posibilidad que se ha habido hoy en día, pues antes no podíais hacer eso. No. O sea, acá hay un juego y si estaba malo, estaba malo para siempre, ¿cachai? Pero ahora, al tener la posibilidad, igual los desarrolladores como que se ven con la libertad un poquito de lanzar el juego así. Un poquito antes de terminar. Medio malito, o en este caso no malo, sino, bueno, igual está lleno de bugs. Pero medio debilucho, ¿cachai? Y esperar, ya, va a pasar el tiempo y vamos a dar la actualización y ahí todo va a mejorar. Vamos a ver si es que la gente se da cuenta y si no, no lo tocamos, ¿no? Sí, bueno, algo así. Y creo que eso tiene igual sus pros y contras. El pros es que, puta, tenía errores y los podía arreglar así con un parche y era. Así, y no tenéis como el peso de que la weá te salió mal y te salió mal forever. Sí. Pero el contras es que igual salen mucho más productos sin terminar. Bueno, claro, eso en parte, y en parte como que se pierde eso que es como la identidad del juego, porque tiene como sus falencias y sus virtudes, y después lo recordáis como con esas falencias y esas virtudes, ¿cachai? Ponte tú, no sé, o piénsate en Banjo-Kazooie. ¿Tenía errores Banjo-Kazooie en algún lado? Sí, cosa. Y se recuerdan, y eso como si se recuerdan incluso con cariño un poco. Ya no está eso. Es que era un producto terminado, lanzado y terminado, de una vez, ¿cachai? Pero bueno, tenemos también otra cosa que se para descubrió. Para que no nos atrasemos con esa. Con que ya vamos bastante atrasados. En todos los sentidos. Hay códigos que dicen ítem incienso spicy o incienso cool o incienso floral. Y
Eso da a especular exactamente, y exactamente no es la palabra que debería haber ocupado ahí, que van a haber distintos tipos de incienso y es posible encontrar distintos tipos de Pokémon. Por fin vamos a ocupar un incienso que no nos traiga Ekans, weón. No lo sabemos. Pues, es posible que en otro lado salgan unas cosas. Se filtran en todos los inciensos, pero puta que me da rabia cuando pongo un incienso y todo lo que traigo son Ekans, así. Es que acá... Ahora vamos a poder decidir el tipo de Pokémon que queremos. Acá está tapado en Ekans. No sé en otro lado, porque hasta el momento no he estado en otra ciudad jugando Pokémon. Pero en Santiago, puta que está tapado. Yo, por lo que he visto en algunos videos, en alguna otra ciudad está lleno de Rattata. Acá sí, más o menos, pero lo que más hay acá, lejos, Ekans. Sí, yo no he visto tantos Rattata en verdad. No, o sea, he visto Rattata. Está bien. Ekans y Pidgeys, es todo lo que hay. No, sabes que yo no veo tantos Pidgeys. ¿No? No, acá en el centro hay más Sansu. Bueno, pero podemos concordar que hay demasiados Ekans por todos lados. Sí, Ekans está, es plaga, bueno, hay que eliminarlo. Por favor, y... Niantic, se llama Niantic. Finalmente, empresa, ¿no? Sí, Niantic. Por favor, saquen un poco de Ekans. Hagan un barrido, por favor, así. Ya, habiéndole dejado ese margen de 3 segundos para mi compañero haga su talla, quiero mencionar que... Lo va pesado, weón. Quiero mencionar que también hay un código que hace referencia a Pokémon legendarios. ¿Qué significa eso? Que probablemente vamos a tener pronto un evento en que podamos capturar Pokémon legendario en Pokémon GO. Y eso posiblemente vinculado al equipo que elegiste. Sí. Digamos, los Instinct van a poder capturar a Zapdos, los Valor van a poder capturar a... A Moltres y así sucesivamente. ¿Cuánto crees que cueste o cómo lo puedes encontrar un Pokémon así? Yo creo que no va a ser un encuentro random. Yo creo que va a ser un evento que se va a dar así como... Como lo que mostraron en el tráiler cuando salió Mewtwo, así como el Times Square. Sí, pero como que se ha alejado bastante la hueá del tráiler desde siempre. el... ¿Cómo se llama? Jaimico, loquillo. Dice que Rattata está plagado en la Pintana. Ya, no sé si es correcto decir ya. Políticamente ya, correcto. Ya lo dije lo mismo. Bueno, pasó por ahí. ¿Quién lo notó? No lo notó. Pasando de tema. No, en realidad no pasando de tema, puta. Pokémon Go. Da no demasiado puedo, hablar. No hablar de otra cosa, es que da mucho. Es como DC, dan demasiado hablar. Sí, pero en otro sentido. Sí. Bueno. Pokémon GO pronto te dejará llevar tu Pokécompañero. Es como el Pokémon Yellow, ¿te acordás? Cuando ya había Pikachu atrás. Ajá. Es como algo así. Supone que en la actualización va a haber la posibilidad de que puedas llevar un Pokémon que tú elijas, ¿cachai? Y van a haber minijuegos, opciones para entrenarlo y un montón de cosas, pero no siento que sea algo tan vital para el juego, es como un pequeño toque así, ¿cachai? O sea, le da cierta es como que le da tu Pokémon quizá favorito. Puedes andar con tu Pokémon favorito, pero es como... No sé, no siento que sea algo... En el fondo es tan esto. Profundo. Nadie pidió por esto. Vas caminando, llevas tu Pokémon al lado así, de la mano. Y al tener un Pokémon al lado tuyo, te da acceso a ciertos minijuegos. Ponte tú, recorre 2 kilómetros con tal Pokémon, ¿cachai? Y eso, a la vez que lo entrena, podría equivocarme, no lo sé. Estoy especulando. A la vez que lo entrena, ¿qué fue eso? ¡Jaimico! Basta. A la vez que lo vas entrenando, vas ganando polvo estelar, vas ganando cosas con los minijuegos. Y puedes cambiar fácilmente el Pokémon que estás entrenando metiéndote al menú y haciendo cositas. Bueno. Oh, la gente se va a aburrir meterse a esta weá todos los días, toda la semana. Y lo primero que escucha es Pokémon GO, weá. Ah, bueno. Cambiando de tema, tenemos... Para el próximo vamos a dejar el Pokémon GO, si es que aparece para el final de la sesión. Para seguir, tenemos algo igual de genérico, igual de repetido, quizás, podemos decir. Sí, pero no tanto como no tanto por nosotros, por lo menos. Ese carga algo de lo más odiado de internet, pero que puta queda para hablar todos los años. Call of Duty. Estamos hablando de Infinite Warfare, que hoy día tuvo un reveal de multiplayer, del gameplay. Sí, así es. Estamos viendo ahora en pantalla... El reveal del multiplayer de... Nosotros estamos viendo en pantalla, seguramente ustedes no. Reveal de el... Multiplayer de Infinite Warfare. Multiplayer de Infinite Warfare. Que, puta, mira, yo lo puedo ver y se ve demasiado parecido al Black Ops 3. Al tiro te puedo decir eso. Yo lo encontré parecido medio al Titanfall, en cierto sentido. Sí, es que Black Ops 3 y este igual como que toman la esencia, el movimiento, ¿cachai? El correr por las paredes, como que eso. Los juegos de guerra en general se están yendo harto en esa volada como del cable. Ultra futurista. Que otro lado, sí, se van como en el futuro. No he visto excepto un... Battlefield. Excepto el Battlefield 1 que se fue como para el otro lado. Y sabes que la gente en verdad está agradecida y como que circula más por ese juego, ¿cachai? Sí. La beta tuvo, bueno, reviews muy favorables, de opinión de la gente muy buena y todo. Sí, sí.
aparte del gameplay, igual como que la gente quería algo old school, ¿cachai? Ya estamos saturados de, por ejemplo, Halo o los Call of Duty, que se están volviendo demasiado futuristas, ¿cachai? Pero bueno, hablando específicamente este, una de las cosas que más podría notar es que todo se ve demasiado OP. Sí, es no, como... está el tema del escudo, que... bueno, explícalo sí, tú, explícalo. Mira, una de las clases, porque ahora en el nuevo Call of Duty hay 6 clases, como, bueno, como en el Black Ops 3 habían igual. Pero una de las clases tiene un poder, podríamos decirlo así, que se activa con el tiempo. ¿Un poder? Sí, un poder. Y saca un escudo y corre, mientras corres, todos los enemigos que choques mueren instantáneamente, ¿cachai? O sea, se había hecho algo similar ya en el Ghost Recon, ponte tú. Pero el escudo no mataba a la gente, bueno, lo sacaba volando, le quitaba algo así. Y puta, se le quedaba poco, moría ya, pico. Por lo menos lo que vimos en el tráiler era que podía arrasar con un equipo entero que tenía enfrente, ¿cachai? No sé si estoy. No sé si soy realmente, mira, fanático de lo que he visto ahora. Es que yo podría decir que en verdad es como futurista, pero genérico. No tiene como una identidad propia, podemos decir. No. Se no, siente muy como los Call of Duty pasado. En verdad, como que nunca Call of Duty ha tenido como su propia identidad, bueno. Sí. Siempre va como muy. No, lo tuvo. O sea, al principio con la Segunda Guerra Mundial y con Call of Duty 4. La guerra moderna, ese juego revolucionó toda sí, la industria y los shooters. Cambió totalmente la generación pasada. Ok, ya, sí, me retracto de lo que... ya. Pero sí. a lo que voy es que... ahora último, como que los últimos 10 años, por decirte... Call of Duty se ha ido quedando un poquito en esa gloria pasada... que ya como que se agotó del Modern Warfare. Sí, incluso ocupan el mismo motor gráfico. Mejorado. Ocupan lo mismo todo, weón. O sea, no sé, ya. Dejemos de hablar esto porque me voy a enojar. Ah, puedo recordarle, igual que junto al juego viene el Call of Duty 4 remasterizado. Ya. Que eso es la parte buena, pero lo penca es que no lo venden por separado. Lo venden junto a eso. O sea, obligatoriamente tienes que comprar el Infinite Warfare para tener eso. Que en verdad el remasterizado es lo que todos quieren más que el juego nuevo, ¿cachai? Seguramente lo único que quiero cuando me compres el Advanced Warfare es el mismo juego en otro lado, al toque. Ya. Pasando un poquito a otro tema. Esta semana se reveló el... o sea, en verdad, como lo hace todos los meses Nintendo, una Direct. Un pequeño resumen del Nintendo Direct de septiembre, en el que se mencionó mucho para 3DS y nada para Wii U. Porque la Wii U, como todos saben, está muerta. La Wii U como que nació muerta, en verdad. O sea, tenía mucho potencial, pero... mira, para todos los usuarios de Wii U, en verdad, o sea, no, tiene un muy, muy buen catálogo, pero puta, ya murió. Con la NX ya va a ir otro ciclo y Nintendo no va a seguir invirtiendo más en la Wii U y duró muy poco tiempo también. Es que, en verdad, ¿hace cuánto tiempo salió? 2013, 2014, 2015, tenéis 4 años. 4 años. Consola. Ahora... normalmente las consolas no duran, ¿cuántos? 6 años. Mira, antes duran, sí, salió, como eso. La Wii salió 2006. Pero, por ejemplo, Play 3 duró 8 años, aproximadamente. Es que es distinto. O sea, no sé, por lo menos Nintendo saca consolas como cada 6 años. Y ahora le quedan 2 años vacíos de Wii U antes de sacar su otra consola, lo van a sacar al tiro, no sé. Creo que la van a sacar el próximo año. Pero falta un reveal, no sabemos mucho no más que anunciado, el nombre. No se ha anunciado. Que ni siquiera sabemos cómo funciona. Y acabamos de pasar un Nintendo Direct y no se ha anunciado todavía. Pero lo único que sabemos es que de Wii U no hay nada. Lo único que se anunció fueron como 5 juegos indie para cada jueves en septiembre. Y... como el descuento, así, nada, no mucho más. Pero lo que vamos a tener igual es el Yoshi Woolly World. Ese juego que salió en Wii U, que dicen que es bastante bueno. Es como el Yoshi Island, pero con esa weá del estambre, como el Kirby Epic Yarn Adventure. En verdad yo no soy muy partidario de que salgan esos juegos como de plataforma en 2 dimensiones para Wii U, porque no... ya pasamos esa etapa con las consolas caseras, creo yo. O sea, si se aprovecha el poder de la consola y las posibilidades, ¿cachai? Pueden haber muy buenos resultados como Puppy Tier para Play 3, que salió, a ver, digamos 2013. Ese juego era 2D, pero puta que revolucionó. O sea, no tanto revolucionar, sino que inventó varias cosas nuevas que no se habían visto en el género en una consola que, en verdad, como la Play 3 no hay casi side-scroller, ¿cachai? Como no. Plataformero de 2D casi no hay, ¿sí? Pero inventó varias cosas. No, claro, ya para party te creo, así como para mucha gente. Pero jugarlo solo es como que no sé... ya. ¿Queda Licor de los Dioses todavía o no? Creo que sí, compañero. Muchas gracias. ¿Están haciendo un advertising ahí? Sí, este capítulo es auspiciado por Báltica. Qué cochino, man. Bueno. Vamos pasando... tenemos que nombrar los lanzamientos para 3DS. ¿No? Pikmin para 3DS se anunció. Ese va a ser un side-scroller, igual un plataformero 2D que va a salir para... ¡El chato de los plataformeros! ¿Por qué, man?
porque sí. Mi Plaza. Estamos... Esos son los nuevos juegos gratuitos que vienen para la aplicación de 3DS, básicamente. No, no, no leí nada sobre Mi Plaza, ¿tú sabes algo de eso? Mi Plaza es la aplicación que viene en el 3DS, po, man. Pero para hacer contacto con los otros jugadores y tienen minijuegos. Sí, pero me refiero a cuál es la novedad con Mi Plaza. Van a no ah, minijuegos. Solamente ya. Eso. Cosa que no mucha gente le interesa. Pero también se viene un nuevo... Mario Party. Mario Party. Que puta... Qué raro. Puta que está... Le sacaron está medio violado a Mario Party igual. Sí, de, mira, desde que Mario Party que no han sido buenos, yo recuerdo haber sido... Del que, super, del... Creo que el GameCube ya. Sí, creo que sí, el 6 de GameCube creo que era bueno. Pero puta, cuando empezaron en Wii, se fueron a la mierda. ¿En Mario Party 7 fue de Wii o no? No, en Mario Party 8 fue de Wii. Sí, ahí empezaron mal. Tengo que admitir que en mi inocencia joven, de la juventud, no... Igual disfruté ese juego, ¿no? Pero, puta, el Mario Party 10 que salió, creo que el Mario Party 10 el que tenían con los autos, ¿no? No sé. Pero hay un Mario Party que tiene autos y que es asquerosamente malo. ¿Cuál es el Mario Party que sale, que salió para Wii U, donde sale como el Bowser siguiendo en una etapa y es como... Creo que y como que no podéis jugar nunca. No estoy seguro cuál es. Es que ya hay tantos, en verdad. Me acuerdo que en el Insert Coin jugó, me parece, pero no me acuerdo cuál era, man. ¿Otra publicidad gratuita? Sí, otra publicidad gratuita. Por favor, Insert Coin, envíanos un cheque o algunos tragos gratis. Danos el gimnasio. Sí, o el gimnasio, man. Pokémon Go. Volvimos a Pokémon Go, ya, chao. Ya. Saliendo bueno, de Nintendo, vamos a voltear ese juego de las conversaciones ahora. Ya. Queda una cosita más, ¿o no? ¿Algo quedan lo... varias cositas? O sea, aparte de Nintendo. No, a propósito de videojuegos, antes de cerrar la sección. Tenemos el remaster de BioShock. Remaster. Que, oh. Mira, este es uno remaster que en verdad yo me metí a los comentarios de YouTube y todo. Y mucha gente ha estado pidiendo este. Es de los pocos que la gente ha estado pidiendo de verdad. ¿Sí? ¿La gente pide remaster en verdad? Sí. Aunque no lo creas, es verdad. Por ejemplo, el de Batman, mucha gente no lo ha pedido. Pero el de BioShock es una de las cosas que marcaron la generación pasada. Entonces, como que la gente en verdad quería algo así. Me decía que la versión de Play 3 del Infinite era una mierda, ¿verdad? Entonces, por eso la gente igual está pidiendo. ¿La versión de Play 3? Sí, del Infinite. O sí. Sea, que yo lo jugué en PC. O sea, es que el Infinite salió en una época en que los juegos de... El PC ya estaba demasiado avanzado para las consolas que no habían actualizado, ¿cachai? Entonces claro. Era entonces, mucha la diferencia. Optimizaron demasiado para PC y no le dio para la consola. Es que las consolas no dan para mucho más, ¿cachai? Y bueno, no tenemos mucho que mencionar eso, sino que va a salir el lanzamiento este mes, sí, septiembre. O sea, lanzamiento, BioShock. Pero una cosa que de verdad es que podríamos decir que es una noticia importante y que no es muy buena. Creo que es la gran noticia de trascendencia. Es la noticia. No, la noticia de Final Fantasy XV. Mira, ya. Que revelaron. Esto estuvo cerca de ser el hit de la semana, pero ya van a ser porque no. Revelaron hoy día mismo que la mitad del juego va a ser open world, como habían prometido siempre. Siempre nos hablaron de ayer juego mismo. Open world. Sí, ayer mismo. Ayer mismo para ustedes, hoy día mismo para nosotros. Prometieron que iba a ser un juego completamente open world y todo, pero ahora dicen que la mitad del juego es así y la segunda mitad es completamente lineal. Como el Final Fantasy XIII, ¿cachai? Uh-huh. Entonces. Algo me dio a pensar que es como sospechoso después de toda la embarrada que quedó en el No Man's Sky, ¿cachai? Con la. Cuando se lanzó y nadie sabía nada sí, y sí, ya hablamos con todos los comentarios. Como que me da la mala espina de que esto. Ahora hayan dicho esto como aclarando de lo que va en verdad el juego para evitar todo el hate, ¿cachai? Puede ser, todos los comentarios igual es malos. Como sospechoso. Que mira, estamos súper cerca del lanzamiento también. ¿Cuándo es el lanzamiento? Es en septiembre. ¿Ahora bueno, en septiembre? Sí, en septiembre. ¿Este mes? Entonces, ya, las puertas del lanzamiento, sí, y ahora no, nos dicen que la mitad del juego es open world, entonces la otra mitad es lineal, entonces... Como poniéndose el parche este debería. Sí, no podríamos decir que es un true open world, porque un juego open, o sea, sandbox... Es open world hasta cierto punto. Sí, y después se pone lineal totalmente. ¿Sabes qué? Yo pienso que eso igual tiene que ver con el diseño de videojuego, man, porque cuando tú le das algo, es que tiene mucho que ver con la psicología del juego, ¿cachai? De, digamos, del jugador. Que viene de por qué jugáis cuando eres chico, ¿cachai? Si te dan algo que disfrutáis mucho, ¿cachai? ¿Por qué miráis a Génico? Porque está haciendo sus cositas. Ya. Está operando el sonido. No lo miré a hacer sus cositas. No me refería a eso, pero bueno. No. Sí, cuando le entregas al jugador algo que disfruta mucho, que es bonito y que es de esas cosas que recordáis de los juegos, y después se lo quitas. Eso
genera un efecto en el jugador. ¿Cachai? Me refiero, no como tenía una versión del juego que tiene la web y después tiene una versión que no lo tiene. No, me refiero dentro del mismo juego, tienes algo que te disfrutas mucho como jugador, quizás que vas progresando, incluso que vas desbloqueando cosas para que sea más divertido todavía. Llámese Spider-Man 2, ¿te acuerdas de Spider-Man 2? Sí, de Play, era de... uno de los mejores juegos de Play 2. De Play 2, o de GameCube, yo lo jugué en GameCube. Era Nintendo Famicom Game. Bueno, ibais desbloqueando trucos, digamos, del swing, toda la cuestión. Le ibas pasando cada vez mejor con la wea. ¿Qué pasaría si te hubieran quitado las telarañas en algún tipo de juego? Tienes que haber ido corriendo. ¿Qué habría pasado? O no, o menos drástico todavía, te hubieran quitado los juegos. Así como el caso de ahora. Sí, vos. No sería tan bien recordado tampoco. O bien te motiva un poco para recuperar esa libertad, ¿cierto? Avanzando en el juego. O sea, yo creo que, mira, más que ese que lo que realmente vaya a pasar en el juego, yo creo que una de las cosas importantes es que por mucho tiempo, ¿cuánto se reveló el Final Fantasy XV? ¿Dos años más o menos? Más o menos. ¿Dos años y algo? Sí, así como que desde el 3 de 2014. Sí, pues desde ahí que nos vienen vendiendo un juego open world, pero completamente, ¿cachai? No, ni siquiera creo que fue en el E3 del año pasado, ¿no? Un poco antes, yo diría. Pero si el E3 del año pasado... Amigo, ¿cuándo se reveló el Final Fantasy XV? Hace un año atrás, ya. Sí, pues el E3 del año pasado. O sea, es cuando se reveló con fuerza y con gameplay y todo, pero en verdad como que nos vendieron este tipo de juego, ¿cachai? Y ahora recién, un poco de menos de un mes antes que salga, empiezan a cambiar la historia, ¿cachai? De a poco, me va a pensar un poco más... Te van más... vendiendo un poco la pomada. Es como sospechoso, ¿cachai? Sí, bastante sospechoso. Pero ojalá, en verdad, creo que este debería ser el regreso de Final Fantasy con fuerza. Ojalá que lo sea, porque... Ojalá que lo fuera, porque en verdad... El 13 no era malo, pero era... Pero como, no estuvo a la altura de otros. No, era un Final Fantasy que no había. Desde el primer Final Fantasy era open world, ¿cachai? Entonces como que te cambian esas cosas... Es no penca, sé. Claro. Sí. No, sí, cacho lo que hay. Pero bueno, otra de las noticias es EVE Online, que se vuelve gratis EVE ahora. EVE Online, que es la gran noticia de esta semana. Imagínate, ya una gran trayectoria este juego. Es uno de los MMO de mayor trayectoria dentro de la historia de los videojuegos. Y ahora, a partir de noviembre, ¿cierto? Sí. A partir de noviembre va a tener una modalidad en que tú vas a poder jugar, digamos, obviamente de forma limitada, pero gratis al juego. Se implementó un sistema en que los jugadores Omega, digamos, como los llaman, van a ser los jugadores que van a tener acceso, digamos, a la totalidad del juego, con todas las habilidades, con todas las cosas, y los alfa van a tener acceso a todo también, pero van a tener algunas habilidades bloqueadas, que son solamente para los jugadores Omega. Y digamos que este juego ya tiene caleta de jugadores, en verdad. Tiene caleta como de player base y todo, pero ahora va a crecer bastante más y... Claro, porque ahora como pudiendo jugar gratis, sí. Yo creo que le voy a echar un miro cuando llegue el momento. Para los que no conocen, este juego es un MMO en donde no controlas un personaje, sino una flota de naves, ¿cachai? Podías hacer intercambio entre flotas, guerras, todo, ¿cachai? Es como un MMO, pero súper masivo y a gran escala, tenés que manejar un montón de cosas a la vez. No tienes tu personaje, digamos, tienes una nave. Sí. Entonces, con tu nave, tú, en el fondo, te mueves dentro del juego. Pero, ¿para qué consola funciona esta? Es para PC. Sí. Es que nativamente, mira, todas las cosas que podías hacer requieren más o menos un teclado. No un juego muy simple que digamos, ¿cachai? Claro. En verdad es como de los MMO más complicados y más extenso en cosas que de las que podía hacer que existen. Y hablando de cosas gratuitas, también va a salir Overwatch gratis por este fin de semana. Solamente consolas, pues. Agregar. Cagamos con lo... cagamos con todo lo que tenemos que hacer de lo mismo. Sí. Totalmente. GG Universidad. GG. Ya, y ahora habiendo pasado 28 minutos y 5 segundos de nuestra grabadora, por fin podemos pasar la de categoría. Media, la media sección de videojuegos. Esta es sección de videojuegos, weón. Eso que en la mañana no teníamos nada. Sí. Eso que se nos viene, les podemos recordar a la gente, antes de terminar esta sección, que el 7 de septiembre vamos a tener una conferencia de PlayStation, donde se rumorea que se va a revelar la PlayStation Neo. Así que ahí les vamos a tener todo el resumen para ustedes, para que se deleiten con esta información. Así que igual esperen esa conferencia. Que hagan cositas como Jaimico con esta información. O sea, ricolinas. Bueno, pasando un poquito de categoría, ahora entrando un poco al ámbito que nos concierne, al ámbito del cine. Y la televisión. Hablemos un poquito de cine primero. Y
hay algo dentro de del mundo del cine que nos llama bastante la atención, y es que Deathstroke, alias Slade, como lo conocen mucho más algunos, está confirmado como el próximo villano de la película de Batman, dirigida y protagonizada por Ben Affleck. Yo creo que esa va a ser la película que reivindica DC. No sé. O sea, confiemos, ya, está bien. Sí, pero Ben Affleck ha demostrado que es el pedazo director y el pedazo actor también. Yo creo que, mira, dentro de las cosas del universo DC nueva, Ben Affleck ha sido de lo mejor. Porque su Batman, bueno, podemos decir que ya mata y todo, ¿cachai? Es como una otra versión que... Un Batman que, distinto, que ha pasado por otro, sí, proceso. Que matara y todo eso sin mucha explicación anterior no me gustó mucho. Pero podríamos decir que la acción que tenía y los diálogos eran bastante buenos, pero sí. Yo creo que esta película podría ser... Mira, no sé, ¿por qué no pusieron esta película antes de Batman vs. Superman? Que hay muchas cosas. ¿Por qué no hicieron eso antes? Hay muchas cosas que deberían haber hecho antes de Batman vs. Superman. Es que, como lo comentamos la vez pasada, como que DC se está apurando demasiado con su universo y está dejando la cagada. Y no debería hacer eso. Lo que pasa es que está tratando de alcanzar a Marvel, que ya va en la guerra civil y puta. Está ahí como con 4 películas, llegando ya a Batman vs. Superman y con Doomsday metido entre medio y... Ya, basta, ya. No volvamos a lo que ya conversamos en algún momento, bueno, y centrémonos en lo que es Deathstroke. Tenemos el actor confirmado para Deathstroke, ¿no? Me parece que... No lo sé. No. ¿Sabes qué? Lamento... Ben Affleck posteó un video donde se ve la armadura, que está bastante bien hecha igual, y un poco el set de la nueva película donde se ve el villano. Pero... ¿Qué puedes comentar acerca de la apariencia del villano? Acerca de la apariencia de Slade Wilson. Mira, el traje lo encuentro bastante bueno, pero algo me... Algo como tiene. Que me sobresale demasiado, es como muy brillante, no sé. Como tú estás diciendo la otra vez, que le parecía algo de Power Rangers. Es como que algo me saca un poco de la diégesis de la película. Y es como que, claro, quizás lo encierra un poco la movilidad dentro del traje. Me pasa lo mismo con el traje de Flash, ¿cachai? Sí, es como muy brillante, algo tiene. No sé exactamente. Es que no es el traje de lona clásico de los sí. cómics, y que tampoco puede serlo, porque estamos apuntando a una estética que es o intenta ser relativamente realista, entonces no podemos ocupar trajes de lona, sí, lo siento. Pero algo le ya falta. No estamos en los 50. Algo le falta, pero yo creo que va bien encaminada la película en términos generales, por el Ben Affleck y la dirección que tiene él también. Yo creo que podría resultar una de las mejores cosas que tiene el universo de DC. ¿Encuentras que es ad hoc la armadura de Deathstroke dentro del universo de DC que se ha generado hasta el momento? Para el despelote que tienen, yo creo que se puede esperar cualquier se puede esperar cualquier cosa. O sea, no sé. O sea, ya... Tienen metido de todo. O sea, meter una cosa que sea un poco diferente no creo que cambie mucho. Pero encuentro que va bien. A todo esto, hablando de universos de DC múltiples... se revelaron imágenes de Superman apareciendo con Supergirl en la segunda temporada de Supergirl, valga la redundancia. Que comparte el mismo universo con The Flash. Con The Flash y Arrow. O sea, ¿qué trascendencia tiene esta wea que estamos... ¿Va a haber otra Liga de la Justicia, bro? Va a aparecer Superman en Flash y en Arrow y estamos... O sea, o por lo menos vinculado a Flash y Arrow, porque siempre hacen un capítulo como mezclado. Sí. Bueno, hace mucho tiempo que no la veo, pero bueno... A lo que vamos es que solamente puede significar una cosa, que eventualmente seguramente se va a reunir la Liga de la Justicia ahora en la serie de televisión, y vamos a tener una Liga de la Justicia en el cine y una Liga de la Justicia distinta en la tele. ¿Qué podemos esperar realmente? No sé si me gusta eso. O sea, es que el traje de Superman en Supergirl en verdad se ve bastante flight. No solamente el traje, es como el actor. Tú puedes ver y es como un actor genérico, como que pescaron a un weón y le dijeron, oye, vístete de Superman. Tiene otra producción y se nota muy diferente a la de las películas. Mira, el Superman de las películas podríamos decir que no es tan carismático como el de las películas de los 70, ¿cachai? Pero por lo menos se ve como un Superman, como que lo reconocía al tiro, pero el de la serie, por lo menos tenemos la primera imagen, no se ve muy... No me lo compro mucho, sí. No, ahí no sé. En verdad, en su momento, Jaimico está muriendo de sífilis. En su momento no... O sea, disfruté mucho las series de la edición de... Incluso llegué a decir... Marvel hace buenas películas y DC hace buenas series. Pero Marvel... Después me tapé la boca con Daredevil y bueno, ya. Y eso es otra historia. Pero Jessica Jones un poquito después, ya. Lo que me tapó realmente la boca fue Daredevil. Pero, bueno, a lo que voy es que disfrutaba mucho de las series de DC, de Arrow, de Flash... Y ahora ver a Superman, ese Superman manguaco metido entre medio, es como, ah, ¿really?
No quiero, weón. ¿Sabéis lo que están hablando algunas personas? Así como las teorías locas que tenían. Era que podía haber algún crossover entre los personajes de la serie y los personajes de las películas. No. ¿Cómo dirías que sería eso? No. Es que no tiene sentido, porque hay un Flash en la serie y un Flash en la. Sí, pero hablando del tema de los multiversos de DC, ¿cachai? Ah, ya, puede ser. Un crossover así. Pero mira, si llega a pasar eso, sería como rascar el fondo del barril, por decirlo así. El fondo del tarro, así. Es como sacar el último recurso, ¿cachai? Pero es una teoría. No, un recurso pobre, es una de las teorías que ronda, pero ojalá que no pase. No, espero que cada universo se separe y se mantenga por sí. Aparte que tienen niveles de producción distintos y bueno, vaya a poner a Superman de Mark Hamill. ¿Mm? Estoy jugando. ¿Por qué? Mark Hamill, ¿cierto? El actor. Porque estoy muy pensado. No. Mark, no es Mark Hamill. No. No, Henry Cavill. Mark Hamill. Wow. Henry Cavill, Mark Hamill, que tiene como 60 años. Los fans de decirme la quieren matar, güey. Wow. Y todo el mundo. Ya. Vaya a meter a Henry Cavill al lado del weón que hace Flash y va a ser como, weón, está ahí como en otra frecuencia totalmente. Sí, se va a destruir el universo. Y se van a destruir, pero bueno, el multiverso. Flashpoint Paradox se viene, chiquillos. Ya, pero ya. Terminemos DC, démosle un disparo en la cabeza, weón, terminemos la sección esa. Y no queda nada más. Es que deberíamos crear la propia sección DC, weón. Sección ahora, DC, deberíamos crearla, sección porque Marvel. Hablamos tanto de esta weá, queremos crearla. Pero bueno, seguimos con los estrenos de la semana en el cine. Bueno, ¿qué se estrenó esta semana? Nerve. Esto es una película que se ve bastante interesante. Sí. O sea, en verdad, desde el momento en que vi el trailer, como que me llamaba algo la atención. No la ando pensando todo el día, como, oh, ojalá que llegue Nerve. Pero me llamó la atención y me gustaría verla. ¿Cuál es el concepto de esta película? Raya un poco dentro del juego del verdadero reto. Con la diferencia que acá se va un poco al extremo, ¿cachai? Onda, se mete como en el rollo de, si no así es la verdad o no así el reto, te morí. Creo que por lo menos esa es la conclusión que saqué del trailer que vi hace no sé cuántos meses y quizá puedo estar equivocado. Y supone que el juego te va ganando plata, porque la gente apuesta por las cosas que voy a hacer. Ah, claro. Pero bueno, una de las cosas que podemos decir, que tampoco hemos visto esta película, es que si bien toca un tema que puede ser muy moderno, ¿cachai? Como eso, de las redes sociales que presionan a la gente a hacer ciertas cosas, ¿cachai? Porque eso es como todo el discurso que tiene la película. Uh-huh. Le salió más o menos el tiro por la culata. ¿No es tan interesante? Sí. O sea, por lo que están diciendo la gente, ¿cachai? Porque. Ah, ya, verdad que Becker se lleva por la opinión de la gente en vez no de. No lo he visto, pero estoy comentando lo que dice la gente, lo que dice el mundo. Pero es que está diciendo que se le sale el tiro por la culata y no sé. Sí, es que eso es lo que se está comentando, ¿cachai? Porque no tenemos un review propiamente tal. Pero una de las cosas que puedo comentar es que ya puede ser una película entretenida, por lo que dicen, pero tampoco es tan buena, ¿cachai? Entonces ahí tiene que jugar cada uno. Las cartas que juega esa película en verdad son como apelando al colectivo, digamos, porque todo el mundo ha jugado Verdad o Reto, ¿cierto? Tú has jugado Verdad o Reto. Conmigo y con otras personas, no se malentienda. ¿Cuál es tu historia más brígida con Verdad o Reto? Oh, a ver. Es que casi siempre elijo Verdad, man. No elijo mucho Reto. ¿No elegí mucho Reto? ¿No te gusta? No, o sea, mira, la única ¿no te gusta cogerte el potito? La única vez que elegí Reto me retaron a andar en un auto, ebrio, ¿cachai? A 200 por hora. A 200 por hora y maté a alguien, weón. Pero no pasó nada porque mi papá es un político. Porque ¿cachai? Tu papá es el Larraín. Sí, vos. Y eso nos lleva a la siguiente película que tenemos en el itinerario. El culiado que hiciste, weón, no te puedo creer. ¿Por qué no? Ya. ¿Cómo se llama? Aquí no pasó nada. Aquí no ha pasado nada. Mira, ¿sabes qué? Mira, esta película se acaba de estrenar esta semana. Y viendo el tráiler, una de las cosas que me da rabia. Mira, este es un tema súper sensible y todo. Pero la cosa es que al final del tráiler, que bueno, para darle un poco de background a la historia, se trata sobre la historia que pasó, creo que el año pasado, ¿no? Sobre el hijo de Larraín que atropelló a una persona en estado de ebriedad y la mató y todo. Pero puta que el tráiler te mete en la cabeza así, ya esto pasó y todo, y te pone en pantalla literalmente caso Karadima, caso no sé qué, caso Sokimich, caso todo weón, así en la pantalla con efecto de sonido y todo, ¿cachai? Es como te quiere meter solamente en la película, no por la historia, porque esté bien hecha, porque sea cualquier cosa, sino porque es una película que habla de lo que pasó ya, y como que tratan de meter esa guapa por la raja, como que anda de esta película porque pasó el año pasado. Sí, es porque habla contra esos temas, ¿cachai? Dice, el 5% de los, un 5% de los chilenos no irá a la cárcel por ser millonario, por ser lo que sea, ¿cachai? Porque intentan vender la película por eso más que nada, ¿cachai? No por algo que tenga, bueno,
O sea, no la hemos visto, puede ser que la película sea buena, puede ser que me equivoque. Sí, pero por la fotografía de la película que pude en el tráiler, de repente vi algunos planitos que se veían medio feos. Pero eso es nuestra mentalidad de cine, quizás metiéndose un poquito porque la gente tampoco se nota. Pero que la gente no se da mucho cuenta, pero es que el subconsciente se da cuenta, weón. Cuando una película de verdad es... Yo no sabía nada cuando vi... ¿cómo se llama? Breaking Bad. Pero me encantó. Me voló la cabeza esa serie. Y después me di cuenta que tenía una foto del zorra. Y bueno, estructura dramática, la zorra, todo la zorra. Pero son cosas que no sabí, digamos, por estudio, y que de todas formas te di cuenta que son buenas. Pero principalmente lo que quería decir de esta película que tenía hace rato como guardado era que la campaña publicidad intenta meterte así en la cabeza que entres a ver la película solamente porque estás en contra de las empresas o de las clases políticas, ¿cachai? Es solamente como, te lo vende por eso, es como demasiado aprovechado del tema. Es como, eres feminista, anda a ver esta película de una mujer salvando el mundo. Es como eso en verdad, porque... Todas las feministas contra el podcast ahora. O sea, bueno, hay que proteger un poco. Bueno, ¿estás diciendo? Que como que es una falta de respeto, por decirlo así, al tema, yo diría. Que lo toca demasiado así como, oye, ya, anda a ver esta película solamente porque es con... toca este tema, ¿cachai? Y está en contra de todo lo que hemos venido diciendo. Pero bueno, ese fue el preview, por decirlo así, de la película. Sin saber nada al respecto, sin haber visto nada, o sea, más allá del tráiler. Era una crítica eso. ¿Qué más viene dentro de los estrenos de esta semana? Viene Narcos, la temporada 2. Segunda temporada de Narcos, de verdad. Sí, sí. Yo no he visto Narcos todavía, tengo que verla. Me sorprendió la popularidad que ganó esta serie, en verdad, y de la explotación del tema de... De Pablo Escobar. Oye, explotó en un... ¿Cuántas series hay de Pablo? Hay una serie que se llama derechamente Pablo Escobar. Sí, tenemos... Y está Narcos y está como... Tenemos una película también estadounidense. Que ¿también? Tiene con... No, el del Toro. Oye. Benicio del Toro hace de Pablo Escobar. Luis Pablo Alón, weón. Qué weón. ¿Qué año se murió el weón y ahora seguimos haciendo películas y todo? Y es como el boom, en verdad. Como de esta cultura de los narcos y todo. ¿Qué año murió Pablo Escobar? Creo que en los 90. Porque ahora como que se está dando caliente. Se salió de la nada. Hasta en Breaking Bad lo mencionó. Sí, es que, mira, la serie igual que nació y que trajeron a Chile después. Puta que fue el boom, weón. Fue como el sultán, sí. ¿Cachai? Sí, sí, algo sí. Así, pero bien hecho. Sin herir a los fans del sultán. Sin herir a los fans del sultán, pero... Pero... Cuando la tele se va como en la pobre y así, después anda comprando seriecita, no sé, de Medio Oriente. Mira, el año pasado fue que tuvimos la primera temporada de Narcos, ¿verdad? El año pasado. Sí, pues. Recibió muy buenas críticas, muy buena adherencia al público, ¿verdad? Es que en general las series de Netflix están como bien producidas, sí, bien hechas, eligen bien al cast, eligen bien al director, eligen bien... En general, Netflix sabe mover sus piezas. Netflix sabe... Excepto pero, por esa weá como con... Ay, perdón, igual hay gente que le gusta la weá. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? Los seis... No sé qué cosa es la weá. Esa weá que era los seis, western de comedia. Ah, ¿los seis ridículos? De sí, Adam Sandler. Con Adam Sandler. Ah, es que Netflix tiene un contrato como por cuatro películas, creo. ¿Con quién? De Adam Sandler. Ah, y van a la segunda, sí. ¿Esa es la primera o la segunda? Era la primera. Salió la segunda este año y con la cuarta, creo que son cuatro. Con la cuarta, son como los cuatro jinetes del apocalipsis, man. Un poco, sí. Es como eso, yo creo que con la cuarta el universo se termina así, Adam Sandler viene, sale de entre medio de la tierra, escupiendo fuego. Sí. Va a ser una cara de Adam Sandler, todo el universo. Exactamente. Vamos a estar en un poco. Creo que nos debíamos un poquito el tema. Sí, porque nos fuimos para dentro. Ya. Eso podemos decir que dentro de los estrenos de la semana. Y también que se confirmó, no estreno, pero que se confirmó la segunda temporada de Stranger Things. Así, es que en verdad ya estaba prácticamente confirmada. Faltaba el anuncio oficial nomás. Porque todo, ya estaba todo con metido Stephen King de por medio. Y estaba, no sé, yo por lo menos, y yo creo que hablo por prácticamente el 90% de la gente que vio la serie en la primera temporada, estaba clarísimo que se venía la segunda temporada. Yo pregunto, ¿será tan buena idea poner a Stephen King de escritor si ya bien los escritores de la primera temporada lo hicieron tan bien? Es que, y como seguramente lo hablaron nuestros compañeros en el podcast pasado, los creadores originales, que perdón que no me acuerde ahora el nombre, se mantienen en la producción. En la, no,
No, más allá de eso, siguen siendo los directores creativos de la wea. Entonces, como que la incidencia de Stephen King, si bien es una incidencia prominente, Hermanos Duffer, eso era. Si bien es una incidencia bastante contundente dentro de la serie, no es como que va a llegar a cambiar toda la wea a su manera. Entonces, no es como que llegue con la tula gigante así, oh, miren, no, yo manejo toda esta wea. No, weón. Pero me pregunto qué tan buena será para hacer guiones. Porque tipo un Stephen capo King va a ser. Es que cuando. A ver, ¿a guión? No. Retrocedamos un poquito en el tiempo y lleguemos al caso de The Shining. Ah, la serie que... The Shining no le gustó, así que escribió un guión para una serie que fue bastante de mierda. Y así que tiene como ese karma, pegándole con la cuchara así detrás en la espalda. Como el asesino de la cuchara. El asesino de la cuchara. Y no sé, weón, como que... No me gustaría dejarme guiar por la... cómo le salió eso, para ver cómo le va a salir ahora. Pero esto, por lo menos, una posibilidad. Porque igual es una persona, ¿cachai? Las personas evolucionan, igual entienden, aprenden. Por muy decrépito que esté ahora, igual, porque igual tiene años el caballero. Sí, pero eso no afecta mucho tampoco la capacidad del escritor. No, porque en verdad, como que uno nunca deja crecer, weón. Si bien su mente, como que deja de querer absorber ciertas cosas, se van poniendo como medio tosudo con el tiempo, medio. ¿Cuál es la palabra? No, hay una palabra, pero no me acuerdo cuál era. Obstinado. No, y creo que tampoco esa era siquiera. Sí, obstinado, para aprender algunas cosas. Bueno, la wea es que me fui para el otro lado, ¿de qué estaba hablando? De Stephen King. Escribiendo Stranger Things, ya. Pero es una posibilidad, pero por mí que siguieran como están. O sea, es que va bien, va súper bien. Entonces, como que meterle más chaya, no sé, es una buena apuesta, pero podría salir mal. Así que ojalá se limitara como a la escritura de un episodio, así. Dos episodios, no que escriba el guión entero, así como para 20.000 temporadas. Sí, como pasa mucho en verdad con las series de ahora, que se escriben por varios escritores, se dirigen, algunos capítulos son dirigidos por varios directores, aparte, ¿cachai? Oh, los últimos dos capítulos de Game of Thrones, bueno. Increíble. Ya. Y nos fuimos. Pasando, y terminó la sección de cine. Terminó la sección de cine y televisión. Hermoso. Pasamos a la sección de cómics. Para lo cual, como siempre, estamos más secos que el pico. Es que tampoco hay mucho movimiento. O sea, es como siempre. Siempre salen las mismas cadenas y cosas. Vamos a hacer algo distinto. ¿Has leído algún cómic interesante esta última semana? No. No. Estaba leyendo 1984 George Orwell. Un libro muy bueno. Pero cómics aparte no. Podríamos hablar de libros en esta sección, en verdad, porque tenemos que añadir literatura, cómics, mangas, bueno, todo lo que se lee. Ya. A esta categoría le vamos a sacar el título cómics, manga, le vamos a llamar weá que se lee. ¿Por qué? Así de flight. En verdad sí, weá que se lee. Va. Corta, porque en verdad como que ya señalamos como un icono, pero no tiene realmente nombre, tiene un icono. El icono es el nombre. Bueno. Tenemos solamente una gran noticia. Una gran noticia respecto efectivamente al mundo de los cómics es que se ha anunciado una nueva serie de cómics titulada Justice League vs Suicide Squad. Y yo quedo como, ¿ah? ¿Really? Bueno, o sea, es que estamos hablando de la Liga de la Justicia. Bueno, estamos hablando de Batman, Superman, Aquaman, Flash, Redman, Lucky, el Chupacabra. Y estamos hablando de Suicide Squad, de lo cual ni siquiera forma parte el Joker, porque no está nada que ver que haya aparecido en esa película para empezar. Y, puta, no sé, ni siquiera sé si Harley Quinn está realmente metida, pero en la portada que muestran el sale con el lazo de sale Wonder Woman. Anunciando la weá, claro, sale con el lazo de Wonder Woman, Batman sale con la espada de Katana, con el ojo de Deathstroke. O sea, ¿qué mierda? Ay, de Deathstroke, nada que ver la weá. De Deathstroke. O sea, ¿qué mierda está pasando ahí, weón? Claro, no sabemos, verdad. Realmente es que son dos niveles de poder distintos, weón. No podía enfrentar a la Liga de la Justicia con el Escuadrón Suicida. Es como llevar ovejas al matadero, weón. ¿Cuál es el meme que habías leído sobre los superhéroes que están...? Ah, que siempre meten, ¿cómo se llama? En todas las portadas de DC, en las que está quedando la cagada, salen muchos héroes de DC o villanos de DC tirados en el suelo, así, lo cual nunca pasa. Hasta Superman, que está tirado bajo Batman, así, Harley Quinn. O sea, qué mierda pasó ahí. Pero, mira, como podemos ver en la portada, está bastante inspirado el diseño de Harley Quinn de las películas. O sea, de la película que salió hace poco. O sea, Harley Quinn de por sí está medio inspirada como en lo que salió en Batman Arkham. En toda la saga de Arkham de Batman.
Pero el diseño y el pelo, claro, específicamente estaba diseñado en la de Suicide Squad, de sí, la película. Sí, 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 eso sí. Y puta, igual se nota que Justice League vs Suicide Squad, justo cuando se están saliendo las dos películas, la tremenda campaña. Y no, tú te fijas en la estética de los personajes en general y está bastante apegado a lo que se vio en el cine. Sí, pues ahí en la portada también podemos ver a Katana con el diseño exacto que tiene en la película también. No sé si exacto, pero casi se parece bastante. Aunque tenemos una pequeña fotografía ahí. Con, ¿cómo se llama? Con Cyborg atrás, que todavía ni siquiera se ha visto. ¿Eso es Cyborg o es...? No, no sabemos. No sé si es Cyborg en verdad. Ahora mirándolo de nuevo. No, se parece como una cosa más a Bane. Es como si fuera una Bane con un hijo de Cyborg. Ya. Esto va a ser una serie, bo. Esto va a ser una serie. No va a ser como un... Claro, ni siquiera va a ser así como un eventito. No, una serie. ¿Really? Como... Bueno, tenéis para 10 años más de Justice League vs Suicide Squad. Come on, DC. Mándate. Esto no es lo que queríamos, weón. Por favor, weón, dennos algo. No sé, weón, yo perdí totalmente las condiciones. Ya habíamos matado el tema. Sí, y revivió. Habíamos matado el tema ya. ¡Pah! De nuevo, matado. Muerto. La mala llegada nunca muere, como Pokémon Go. Pero bueno, esa termina la sección de cómics. Concluye la sección de cómics. Pronto a cambiar. Las cosas que se ven. Y ahora pasamos a la tecnología. Pasamos a la temática de tecnología, que ya hemos avanzado bastante hoy, nos quedan, vamos en cuanto a menudo. Tecnología, el iPhone 7 que se lanza, me parece que la próxima semana, viene con bastante avance interesante, o sea, y otras cosas que ya habíamos visto en el iPhone 6S. ¿Qué tenemos de nuevo en el iPhone 7? Algo que me llamó bastante la atención es el tema de la carga inalámbrica. Ponerlo sobre un pedestal y que la voy a hacer de carga, así está encima. ¿Cómo funciona eso realmente? O sea, exactamente, no sé cómo podría funcionar, pero puta que. O sea, como con magnético, no sé, weón. Jaimico, busca la información, por favor. A mí me gusta la chucha, ¿no? Está la pasta. Ahí está durmiendo, está muriendo. Bueno, olvidando ya, en verdad como que a la gente en su casa no le importa cómo funciona la weá, es que podéis vaya a poder dejar la weá encima y se carga. Igual bacán. Pero necesitamos que también las baterías funcionen un poco más. Duren un poco más, sí, porque yo creo más que es el más lento que sí, la más que el problema eso. De cargar eso es que la batería de los celulares duren demasiado poco ahora. Exacto. Inviertan plata en eso más que. Bueno, acá dice que van a tener un 15% más de tamaño en la batería, o sea que en teoría debería durar un poco más la batería. Pero ahora con todo este avance que tiene en tecnología, quizás es posible que consuma más energía. Pero, como siempre, es posible que salga una segunda versión del iPhone 7 dentro de un año más. Obvio. Entonces obvio. Seguramente van a solucionar en algún momento ese problema. Así que la gente que se quiere comprar el iPhone 7, mi recomendación es que se esperen. Y va a funcionar, va a ser contra el agua también. El primer iPhone contra el agua. Así dicen. ¿Qué otras compañías ya están hace harto tiempo con tecnología contra el agua? Y por primera vez lo apliquen en iPhone, en Apple, llama bastante la atención. ¿Por qué ahora? ¿Por qué recién, después de ya como está casi que pasado de moda que los celulares sean contra agua, salen con esta pelota? No lo sé, pero yo creo que deberían inventar los celulares en contra de explosiones. Estamos pasando, es que todavía no nos vayamos, ¿no? Para allá, o sea, hay un par de cosas que queremos hablar todavía, pero tiraste un pequeño guiño de lo spoiler. Que se viene después, un spoiler. Bueno, una explosión que se escucha como a lo lejos, así, y después vamos a ver lo que es. Hay algo, una particularidad en especial que viene con este iPhone y que en realidad como que no siempre da mucha confianza a las decisiones que toma Apple. Es la aplicación de solamente una entrada, no aplicación como dentro del celular, así como en OneNote instalar. Pero dentro, así, no sé, tomáis tu celular, le dais vuelta así como todo el borde y solamente te encontráis con una entrada, que sería la entrada Lightning. Así, o por lo menos así la llamaron aquí en Apple. ¿Qué sería la entrada Lightning? Es una entrada que en el fondo emula todas las entradas que necesitáis para tu iPhone. Sea audífono, sea cargador, sea toda la wea. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Por lo menos que lo primero que salta a la vista es que cómo escuchas música mientras cargas tu celular. Por ejemplo, ya, está el tema del ¿cómo sea? De la plataforma donde dejas el celular encima y se carga. Está el tema de que salen con una... ¿cómo se llama? Con audífonos
que se conectan a través de Bluetooth al celular, que ya se había visto hace ya bastante tiempo. Y pero bueno, el fuerte de ese punto es que solamente va a tener una entrada. Y eso facilita en el fondo el modelo que sea contra agua, creo yo. También, pero ¿cómo irá a funcionar en verdad? No han revelado mucho. O sea, es que en verdad como que lo que molesta de esta wea es que es como, oh, me compré este celular y no le hace ningún audífono porque no ningún audífono tiene la entrada para esa wea. ¿Cachai? A menos que sea como Apple, así del 2016 en adelante. Y es paja, porque no puedes, no sé, pues te compráis tus audífonos Sony que te gustan mucho, que suenan más fuerte que el pico de los bajos y son grandes y te tapan la oreja, son casi como para obligarte también. Pero Apple siempre anda con sus cosas exclusivas. Silencio, estoy hablando, por favor. Gracias. Wow. pero no pudís porque solamente tiene una entrada muy específica. Esta weá no te deja ocupar nada que sea fuera de Apple. Bueno, seguramente van a ocupar en algún momento algún adaptador, no sé, para deberían. Que entre así como con la 3.5 milímetros para el enchufe Lightning. Pero eso no está ni anunciado, ni especulado, ni nada. Ojalá que se haga, porque si no, puta que lo estarían cagando con Apple. Ahora sí podemos explotar, creo yo. ¿Qué pasó con Samsung, loco? Ya, esta noticia te la entrego a ti porque tú eres el que maneja más el tema. Samsung lo que ha estado haciendo últimamente es retirar los modelos Galaxy Note 7. Porque, mira, aunque no lo creáis, los modelos de este celular han estado explotando. Explota. Ay, para que lo sepan en sus casas, el Samsung Galaxy Note 7 explota. No lo compren, es peligroso. Hasta que salga una nueva versión, en verdad, porque están retirando todas las versiones del mercado y están pidiendo que los que lo compraron los entreguen de vuelta igual. Imagínate la wey, ¿cuál porque es la solución batería que le están dando a la, cuál es la solución que le están dando a la gente a la que le están quitando sus celulares sin comprado? Yo creo que retirar y reembolsar o pedir o darle una versión nueva cuando salga, ¿cachai? O sea, lo que están haciendo ahora es claro, compensarles con una versión ya existente de otro celular Samsung. O bien con algún reembolso así como con bono de la wea. Pero ahora, lo que más nos llama la atención, ¿por qué explotan estos celulares? Al parecer es una falla en la batería, de cómo se optimiza con el celular, que hace que se sobrecaliente y, como es evidente, explote. Si las baterías son de litio, el litio explota. Es peligroso, no ocupen litio. Es inevitable. Es inevitable. Hoy en día. Bueno, es que se presta mucho para controversia porque, ¿qué hace si está ahí de lo más bien en tu casa, no sé, caminando en la calle, tu celular de repente en tu bolsillo, pa, explota? Está hackeado para ISIS. Weón, es como, claro, revolución de ISIS en todo el mundo, Aloha Akbar mundial, weón. Tu celular está en tu bolsillo, tu celular explota, weón. ¿Qué pasa si está ahí, no sé, weón, estás jugando Pokémon GO, te aparece Articuno así? Concha de tu madre, me va a hacer Articuno, pa, tu celular explota. Tú como, ¿qué así, weón? O no sé, güey, está ahí en el aeropuerto, güey, está ahí pasando por el detector de metales, güey, celular explota. Sí. Lanzan como 20 gorilas encima. La se puede estar para mucho, güey. Y las opciones son infinitas, güey. ¿Cuál sería el peor lugar para que te explote el celular? A ver, específicamente. El aeropuerto, yo me tiro por el aeropuerto. Sí. Un aeropuerto estadounidense, sobre todo. El aeropuerto gringo, güey. Y yo creo que ya pasó, güey. Es posible que hayan explotado miles de celulares, millones de celulares en el mundo y ninguno haya explotado en un aeropuerto. O sea, no es que hayan explotado todos, sino que ya hay varios, bastante para que se sepa que el problema es del modelo, ¿cachai? Uh-huh. Es un problema inherente al modelo. Y en verdad hace rato que no había visto algo así que pasara con el celular. Había visto problemas con autos, cosas así, que incluso la empresa automovilística están retirando modelos. Pero con el celular y que explotaran hace mucho, no creo, no recuerdo haber visto algo así, ¿cachai? Y les pasa en el peor momento, sí. Loco, porque justo estábamos hablando de que el iPhone 7 sale la próxima semana, que es el competidor más grande de Samsung. Y evidentemente Samsung quiso sacar su modelo primero para que, digamos, para ganar un poquito de terreno frente a iPhone 7. Y les pasa esta weá, que sus celulares, sorpresa, ¡oh!, explotan. Todo calza, pollo. Y es como, weón. La tremenda conspiración, weón. O es una mafia entre compañías de telefónica, o es un movimiento de ISIS contra el mundo, no sé, weón, pero la weá es que los celulares de Samsung explotan en el peor momento para Samsung. Resumen de la sección de los 7 celulares más perturbadores. 7 celulares más perturbadores. ¿Se te ocurrió por la versión 7 de las dos cosas? No lo sé, compañero. No lo sé. Hay un 7 así metido en la pantalla, así que seguramente. Bueno, y cerramos esa noticia y ojalá que luego encuentren una solución para que los celulares dirigidos por Michael Bay se extingan del mercado. Bueno.
Pero creo que pasamos a la sección preferida al público. Estamos esperando a la sección que ya todo el mundo está esperando y estamos cerrando con esto, y es la sección de El Hate de la Semana. Y que esta semana se la lleva... Con Extra Hate. Con Extra Hate, la sección de tecnología, específicamente el mundo de internet. De lo cual mi compañero Beck les va a dar específicamente más YouTube. Porque YouTube se mandó una mariconada de proporciones épicas. Ya todos sabemos cómo funciona YouTube en su... YouTube es como una abuela mañosa, así. Como que llega y hace los cambios y no le avisa a nadie y deja la zorra. Y no le nunca da explicaciones, nada. Mira, para detallar un poco esto, supone que YouTube desde ayer, hoy para nosotros, empezó a censurar videos principalmente por desmonetizarlos, ¿cachai? Los youtubers grandes, no sé, las corporaciones, todos los que sacan videos y sacan dinero con eso, ¿cachai? Ah, ya, es que para la gente que no lo sepa, cuando tú generas contenido en YouTube y si eres lo suficientemente grande, tienes la suficiente cantidad de visitas, puedes monetizar tus videos y esos videos te dan, te generan ingresos, digamos. Muchos youtubers nacionales lo tienen. En base a la publicidad, etcétera. Sí, y en verdad mucha gente está viviendo eso ahora. Hay gente algo que vive de eso, imagínate. Sí, pero ahora lo que hacen es, dependiendo del contenido que tengáis, mira, si tenéis un grabato, si tenéis una mención de muerte, si tenéis, habláis de un tema controversial, así como incluso la situación en Norcorea, ¿cachai? Algunos están llegando, ¿cachai? Como algo sensible, entre comillas, te van a sacar y te van a poner una lista negra de advertisers, ¿cachai? De los publicistas. Entonces lo que hacen básicamente es que te están quitando la plata que puedes ganar. ¿Pero ¿cachai? ¿Con ese video o con el canal completo? Con el video. Ya, menos mal. Sí, pero por ejemplo, tenemos gente como Dross que cagó, ¿cachai? Perfectamente con todos los videos que tiene él, podrían sacarle totalmente el dinero, y yo creo que él en parte viene... Cagó el GOT, cagó mucha gente. En el fondo es que realmente también... internet es el espacio donde... Por lo mismo es que la gente prefiere internet que la tele, por la concha de tu madre que me agarra esta wea. Y mira, si bien no están censurando videos, están quitando el dinero, ¿cachai? Entonces están diciendo a los productores y a los creadores de contenido que no hagan contenido así, ¿cachai? Porque si hacen contenido un poco ofensivo, no sé, controversial, no van a ganar dinero. Entonces tampoco se ven como, ¿cómo podríamos decirle? Dificultado en ese... Claro, se ven un poco como, pues, podríamos decir, violentados, sí. En el sentido de que llevan bastante tiempo haciendo esta weá. Y ahora, así como siempre viva ISO, llegan y les tiran, es como la ley SOPA, así como todo de nuevo. Pero sin ningún aviso, nada, no dijeron nada, weón. Eso es lo que más me choca. Empezaron a cortar cabezas nada. Por ahí y todo. Llegaron y tiraron la weá y dijeron, ¿sabes qué? El que cagó, cagó nomás. Y era. Podríamos decir que casi el 99% de los videos de YouTube entran dentro de esa categoría. Que, weón, entran de esa categoría. Internet es el espacio donde te puedes expresarte sin las limitaciones que te da la televisión abierta, donde tú puedes subir todo lo que queráis y da lo mismo, a menos que, no sé, weón, ya hay... Iba a tener una talla, ni siquiera una talla, realmente ya tiene un comentario que en verdad prefiero no decir al aire. Uf. Bueno, para eso está la deep web, pero lo que no es deep web, tienes toda libertad de expresarlo y nadie te va a decir nada, excepto YouTube ahora, porque está tirando su wea. Y se pusieron muy televisivo, weón. Es que se convirtió en una compañía yo gigante. Esperaba eventualmente que YouTube y el internet en general se comiera la tele. Pareciera que está pasando un poco al revés, porque si se están tirando los estándares televisivos a internet, a una página tan grande como YouTube, como que no es muy buena señal en ese sentido, ¿no? Espero de verdad que esta situación termine. O sea, mira, empezó hoy día, en verdad. Pero ayer para nosotros. Pero ¿cuánto tiempo durará esto, en verdad? O sea, es que ¿cómo se ha portado YouTube con otras controversias? Porque como que en el fondo la mejor que podemos hacer es especular en base a eso, porque no tenemos ningún indicio de que YouTube. Mira, YouTube siempre hace cagadas, pero después de un tiempo se retracta. Aunque no sé cuánto se puede retractar de esto, porque esto conlleva millones de dólares, en verdad. Y millones de dólares que están perdiendo gente ahora. Sí. Así, no sé, pues hablemos de PewDiePie, que... No tomas un poquito más la situación. Sí, le quitaron, se supone, el ticket azul, creo. Algo así. El ticket azul, está bien. Sí, y además están desmonetizando algunos videos que tiene, cosas así, no sé, pues... Videos viejos, no solo videos que saquen ahora, sino cosas que ya tienes. Que tienen harto que ver con el tag,
¿cachai? Lo que ponís dentro de tus videos, como, no sé, pues si buscáis alguna cierta palabra y te pueden aparecer, si tenía alguna palabra que diga muerte, no sé. Bueno, las etiquetas que violación, alguna cosa que pueda ser controversial, en lo mínimo, te pueden quitar el dinero, ¿cachai? Es que en verdad, ¿quién pone muerte en la etiqueta de su video, weón? Dross, un montón de gente, weón, yo creo. Dross, ya. Pero muerte, weón, buscáis muerte, así. Tú te metí en un carro, chico, no sé, 12 años. Te sentás en el computador, te metí a YouTube y escribí muerte. Un cabro chico de 12 años, quizás sí. No sé, weón. Bueno, cabro chico gótico, de los 90, mi pendejo. Onda, no sé, pero yo soy bacán porque busco muerte en YouTube. Está, muerte. Pero, sí. En verdad existe la gente, sí. Pero bueno, YouTube se está mandando puras cagadas. Podemos decir en conclusión. Y nos afecta incluso a nosotros. Incluso el mismo, es posible que sí. Ya vamos a tener que censurar todas las palabras que dijimos en este video. Sí, vamos a hacer. El próximo podcast va a ser. ¡Mierda! ¡Chucha! Va a ser. Sí, pues ahora soltémoslo todo, weón. Bueno. Soltemos todas las mierdas y todo lo que digamos. Todas las palabras culiadas que queramos decir, weón. Oye, sí, weón, ¿en qué categoría cabe? Porque es una palabrota así, pero es. Weón, es como el 10% del lenguaje chileno, weón. Weón y sus derivados. Algún día voy a hacer la prueba de no decir weón o weón en todo un día. No sé si y te va, y va a explotar, güey, no sé si como celular. Es que Samsung. Como chilenos no puedo. No. Bueno, al parecer con eso concluimos el podcast de esta semana y nos salió más corto de lo normal. Aunque aún pasamos de la hora. Y... sonidos de gente aplaudiendo. Está Jaimico dando sus saludos. Sus saludos para el público y espero que todos lo hayan pasado muy bien. ¿Lo esperamos la próxima semana con el grupo? No, esperamos la... Bueno, sí, lo espera la próxima semana el grupo de Concepción. Y la próxima semana nos vemos aquí nuevamente nosotros para traerles las noticias que más les gustan del mundo geek. Muchas gracias por haber escuchado este podcast, este Awesome Cast, el podcast con doble experiencia. Este capítulo fue patrocinado por Genius, la marca de los micrófonos más grandes del mundo. Y cuídense mucho, que estén muy bien. No usen drogas, no suban cosas a YouTube con etiquetas como muerte, cosas así. Si no, no van a ganar nada. No van a ganar dinero. Bueno, me despido. Fíjate, nos vemos. Ni más fuera. Y Becker fuera.